del presidente de la República Luis Abinader que manifestó este lunes que van a continuar las repatriaciones de parturientas. El presidente de la República dijo que nosotros no podemos seguir cargando con lo que tiene que ver la salud de las indocumentadas. Escuchemos. Nosotros en, la, en, en, en nuestro país estamos cumpliendo con la ley de migración y lo estamos haciendo con el debido respeto a los derechos humanos. En caso de que haya algún exceso, pues lo corregimos, pero sencillamente la República Dominicana no, y el Servicio de Salud Dominicano no puede atender dos países, solamente puede atender un país. Bueno, el presidente hay que recordarle mm -hmm. que con relación a las deportaciones de embarazadas. También de lactantes y menores de edad están prohibidos por la ley de migración y su reglamento. O sea que ahí no necesariamente están cumpliendo con la ley. Yo estoy personalmente de acuerdo con que se ponga freno a la desmedida migración ilegal, no solo de haitianos, sino cualquier otra persona extranjera que tenga un estatus irregular en el país. Así es, Rosa. Yo también estoy de acuerdo que se ponga, como siempre lo he estado, siempre, siempre. Que se pongan las medidas de control, que no haya un negocio, que no haya una mafia en la frontera. Recuerden que son trescientos y pico de kilómetros de frontera, pero hasta ahora lo que ha servido esa frontera es para hacer ricos a los guardias. Quizás no para hacerlos ricos, pero por lo menos eh, tener, como dicen ellos, su borona, su borona, porque se sabe, se sabe. Que se, que se le pasa dinero, Sobornos. se le pasa lo que sea, exactamente, y, y pasan como chivos sin ley. No estoy de acuerdo con el presidente Abinader con emprenderla contra las mujeres embarazadas. Ya tú lo has dicho Rosa, viola eso ley. viola la ley, pero aunque, aunque en el supuesto que ni siquiera estuviera en la ley, pero viola toda conciencia, toda sensibilidad hacia las mujeres, hacia alguien que necesita cuidados. Eh, es inaceptable totalmente. Parece ser que, que... Y no se corresponde con la imagen que uno tiene del presidente. Una persona al que uno conoce desde hace mucho tiempo, desde antes de convertirse en presidente. Eso no se corresponde con el Luis Abinader que hemos conocido. Parecería ser que el presidente está siendo influenciado por esos extremistas. Y oye Rosa, hay extremistas en ambos lados de la frontera. Hay extremistas haitianos, como, como el canciller, ese canciller. Como el canciller. no pega aún ese señor. Y como, los, como los tenemos aquí. Entonces no se le puede hacer el juego a, ese, a esos extremismos. Por ejemplo, el canciller haitiano acaba de mencionar el río Masacre. Pero eso, eso es, yo lo interpreto como un discurso doméstico, como para la política interna, para contentar, poner felices a, al pueblo haitiano, a, a sectores del pueblo haitiano que están indignados con lo que está pasando de este lado.